una reunión preparatoria para el día jueves. El día jueves tenemos un plenario de secretarios generales, más o menos unos 400 secretarios generales en total en ESMATA. Y hoy es una reunión previa a esa reunión para ver qué orden del día le confeccionamos y ya vamos ese ¿Hay día. ¿Hay posibilidades en esta reunión, Lezcano, de que se cambie el nombre de Caló como candidato? No, de ninguna manera. Les puedo asegurar que no va a haber cambio ni de postulante ni de nadie. Eso se podrá. Si puede haber algún cambio, va a ser el último momento, no va a ser ahora. ¿Ustedes escuchan a algún dirigente que diga Caló, no? Yo no creo que nadie haya dicho Caló, no. Me parece que hay operativos de algunos colegas, unos amigos nuestros y de ustedes, es colega de ustedes, de que, bueno, no sé, a lo mejor si lo eligió la presidenta, lo quieren voltear. No, me dijo que él, en arreglar de amigos, cometí el error de decir que tenía que ir al médico porque tuvo un pico de presión. Él me lo dijo eso. ¿Y eso pone en duda su candidatura? No, de ninguna manera. No sé quién inventó. Es una operación política. De alguien seguro. Bueno, ¿por qué? ¿Qué interés hay detrás de todo esto? No lo sé. ¿No lo deja debilitado esta información? Sí, de alguna manera lo joroba. A todos joroba, no nos engañemos. Porque hoy está, mañana está. Nosotros quizás nos apresuramos un poco para elegirlo de antemano. Me parece que nos apresuramos un poco. Eso trajo un desgaste muy grande para él. El ejercicio del poder que tiene que demostrar que es conductor. Y lo fue desgastando. Pero de cualquier manera no quiere decir que esto nosotros lo podamos cambiar, ¿eh?